La lucha contra el robo de hidrocarburos permanece latente en México gracias a las acertadas acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y esta vez es momento de hablar sobre cómo va la disputa. Después de que el presidente AMLO tomó el mando de la presidencia de la República, informó que combatiría al robo de gasolina en el país, un hecho que cumplió desde el primer mes. A raíz de lo ocurrido, en el mes de enero se registraron ciertos percances en relación con la escasez, el robo, los enfrentamientos, los decesos y explosiones, una guerra que tomará mayor fuerza más adelante. Un estudio sobre el caso dio a conocer que cerca de 3 agentes de la Policía Federal perdieron la vida al ser emboscados por supuestos ladrones de gasolina, una acción que se registra en mayor medida en los estados del Puebla, Hidalgo, Estado de México y Tabasco. Los medios de comunicación aseguraron que el 15 de enero un policía falleció tras una disputa con guachicoleros en el municipio de Huixcolotla, Puebla, mientras se desplegaba un operativo para localizar un camión con gasolina. Tras el cierre de algunos ductos que abastecen gasolina en varias entidades de México, las gasolineras empezaron a generar pánico entre la población por la falta de combustible, un hecho que justificó en su momento el presidente AMLO. Los estados que figuraron en la lista de falta de gasolina fueron Nuevo León, Guadalajara, Guanajuato, Estado de México y la capital, por lo que los ciudadanos compraron litros de más para solucionar la problemática, aunque dicha situación no fue permanente. Los portales de noticia revelaron que 4.000 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y de la Marina cuidan ahora 58 tomas de Pemex, 6 refinerías, 39 terminales de almacenamiento y 12 estaciones para reintegrar la gasolina al sistema. Gracias a la estrategia de AMLO, el estado del Puebla, uno de los más guachicoleados de México, solo registró 12 tomas a lo largo del mes, lo que representa un triunfo para el gobierno. La situación cambia en Hidalgo, donde se localizaron 164 tomas ilegales, además de la explosión por el robo de combustible que dejó 114 muertos, por lo que la seguridad se reafirmó en la zona para evitar más percances como ese. Hace falta mucho por hacer, pero con el apoyo de todos será posible abatir la actividad ilegal del robo de gasolina. Fotografía Twitter con información de Animal Político, El Sol de México y Letra Roja. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.